Bien. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión de nuestro espacio ciclo de conferencias jurídicas el día de hoy en este espacio vamos a realizar la presentación del libro el derecho humano a la identidad de las personas adoptadas por su autor el doctor David Castillo Aguirre quien el día de hoy nos acompaña ahora voy a hacer la presentación eh, para que podamos conocer un poco más de el autor Bien, el doctor David Castillo Aguirre es abogado por la Universidad de los Hemisferios, especialista superior y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Candidato a doctor en Derecho por la Universidad Austral en Buenos Aires, profesor universitario, eh, investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Hemisferios y autor de varios artículos y capítulos de libros eh, de derechos humanos. El día de hoy vamos a realizar la presentación de su libro, el cual se enfoca en eh, que las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condición como tal y acceder a información sobre su origen, su historia personal y su familia. Eh, estos elementos son parte esencial de su derecho humano a la identidad y es obligación del Estado garantizarlos. Eh, con esta contextualización damos paso y le damos la bienvenida al doctor David Castillo para que nos pueda comentar acerca de su libro. Bienvenido, David. Hola, Liliana, ¿qué tal? En primer lugar, pues, saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo y agradecer a las personas que hacen parte del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía por esta gentil invitación. Y bueno, cuando... Nos pusimos a conversar sobre este tema y la posibilidad de hablar del libro. Yo acepté inmediatamente porque a mí me sirve mucho, eh, no solo hablar de mi libro, sino escuchar a las personas eh, opinar sobre este tema, porque en realidad es un, una investigación que todavía está en curso. Eh, ¿qué, quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que en mi tesis doctoral, que es la que estoy escribiendo ahora mismo, eh, estoy profundizando aún más lo que se hace en este libro, entonces sigo investigando y sigo trabajando alrededor de la temática, de manera que hablar del tema siempre me viene bien. Y uno de los consejos que le dan siempre a los doctorandos es que no acepten ningún otro tipo de invitación y obligación que les desvíe de su objetivo, pero esta en particular es una invitación que más bien me acerca a mi objetivo que es seguir escribiendo mi tesis, así que. Estoy muy contento por esta invitación y por poder compartir con todos ustedes. Y bueno, como les decía, muchas gracias por el interés. Este es un tema muy, muy apasionante y, y debo decir un tema no muy tocado ni profundizado en el Ecuador. Creo que ahí es donde radica el aporte de este libro y de la futura tesis doctoral de la que les hablaba hace unos minutos porque es un tema que acá no sea del cual no se ha hablado mucho acá en ecuador pero que sí tiene eh, discusiones más profundas en otras legislaciones en otras doctrinas de derecho eh, de otros países entonces eh, creo que nosotros eh, podemos beneficiarnos mucho de las experiencias extranjeras como para empezar a, a plantearnos un posible estándar eh, de alcance y limitaciones de este derecho y bien eh, mi idea hoy es eh, contarles un poco cosas que no están en el libro, eh, es decir, cómo construí este trabajo, qué me llevó a hacerlo, y luego sí contarles un poco más sobre la estructura del, del libro, es decir, cómo está compuesto y qué es lo que ustedes van a poder encontrar el momento en el que lo tengan en sus manos y a qué se van a enfrentar. Bueno, eh, la primera parte, como les decía, es los antecedentes. ¿Cuál es el móvil? o la motivación que yo tengo para hablar de este tema, bueno, eh, en realidad es un tema de primera persona, yo soy eh, adoptado, entonces tengo un interés muy, muy especial en, en la temática. Eh, mi familia es adoptiva, es decir, tengo hermanas adoptadas también, y mis papás, en efecto, son padres adoptivos, entonces es una familia completamente adoptiva. Y por supuesto, eso es algo que a mí me moviliza mucho, que me interesa mucho. Luego, eh, esta investigación arranca en el 2018, eh, yo estaba cursando mis estudios de maestría en la Universidad Andina, maestría en derechos humanos, como contaba Liliana, y en, en esa maestría eh, se me pidió que proponga un tema de tesis. Y justamente se me ocurrió que era una buena oportunidad para empezar a hablar de, de esto que tanto me interesa que es el derecho humano a la identidad de las personas adoptadas. En ese momento no, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, debo ser sincero, no, no entendía muy bien, no había investigado mucho al respecto, por no decir nada, sobre qué le hacía un derecho humano y, y cuáles eran sus componentes. Entonces la investigación era muy sincera, con el afán de, de conocer un tema que para mí era completamente desconocido. Y bueno, tuve la suerte de de contar con la aprobación de las autoridades de la Universidad Andina, que además es, es la casa editorial de esta publicación, por eso siempre mi agradecimiento y mi cariño. Y una vez que conté con la autorización de ellos para escribir la tesis, además tuve la suerte de contar con una excelente directora, a la que siempre le agradezco por darme los ánimos y la ayuda para escribir mi tesis de maestría, es la doctora María Augusta León. Y junto con la doctora León eh, pude hacer un proceso de investigación que me trajo a, a una tesis, o me llevó, perdón, a una tesis de maestría que me permitió graduarme y obtener el título en la Universidad Andina. Y bueno, en ese momento solo era eso, una tesis más de, de la Andina, que hay muchas y muy buenas. Y después de eso tuve la suerte de convertirle a, a mi tesis en. Un capítulo de libro que fue publicado en 2020 en, por la Universidad de Sevilla sobre globalización y derechos humanos, y también se convirtió en el libro. El, de el libro Se convirtió en este libro porque eh, la Universidad de Andina seleccionó mi tesis como una tesis distinguida y me pidió que trabaje en la edición para publicarla. Fue así como salió este año después de casi cinco, cuatro años de un poco más de tiempo, logré, o sea, logró publicar por fin el libro que, que ustedes pueden ver aquí, que está en, el, en la presentación. Y después del trabajo de edición, lo que se hizo fue mejorar la tesis. En realidad, esa edición fue muy útil porque acorté la tesis, la hice mucho más compacta y mucho más, a mí me parece que ahora es mucho más amigable con el lector. Y está pensada justamente para que... Eh, Llega a manos no solo de, las, de los juristas, que normalmente son los primeros interesados en un libro que se llama El derecho a algo, no sino también, a, y principalmente diría yo, a las personas adoptadas y sus familias. Y es así como hemos intentado durante este año eh, vender la idea de este libro, que es la de poner en manos de las personas adoptadas una herramienta más eh, para que se puedan conocer a sí mismas. Y bueno, eh, la escritura del documento, del, del libro, en realidad significó siempre un reto porque hablar de algo que te toca tantos siempre es difícil. Pero por suerte se pudo hacer de manera ordenada, disciplinada y con muchísimo amor. Eh, este es un libro que cuando las personas lo leen, desde sus primeras páginas van a ver que está ahí todo mi corazón, además de mi propia historia. Y a pesar de ser de derecho... Eh, el derecho tiende mucho a utilizar este lenguaje especialmente técnico y bastante excluyente. Este en realidad es un libro de un lenguaje muy inclusivo. Eh, no me refiero a inclusivo, lenguaje inclusivo, sino incluyente. Eh, eso quise decir. Pensado para personas que no deben necesariamente estudiar derecho. Así fue como se construyó. Y esas son mis motivaciones y esa es la historia. Eh, que antecede al a lo que tenemos ahora y ahora paso a explicar de qué va y cómo está compuesto este libro bueno como su nombre lo dice el libro habla de este derecho humano eh, particular específico eh, a la identidad que tienen las personas adoptadas y eso delimita muy bien eh, el tema de la investigación porque muchas personas cuando hablan de adopción tienden a pensar en otros problemas que sí son muy importantes pero no son los que están en este libro eso me gusta siempre aclararlo desde el inicio porque eh, bueno puede haber confusiones eh, mucha gente cuando le hablo de mi libro o de mi interés de la tesis doctoral eh, me dice ah mira eh, entonces eh, cuál es la solución por el tema de los tiempos de adopción o etcétera no y en realidad este libro no es sobre eso este libro lo que hace es hablar sobre un componente muy muy específico de la vida del adoptado que es su identidad sí es decir eh, el derecho que tiene a acceder a esta identidad que se pone muy muy difícil cuando hablamos de adopción y entonces en esa delimitación de la identidad del adoptado aparece primero la noción de la identidad como un derecho de todas las personas y luego como un derecho de las personas adoptadas sí entonces partimos desde lo más amplio lo más como se dice abstracto para decir, tenemos todos los seres humanos, adoptados o no, derecho a la identidad. Derecho humano. Bueno, ¿por qué es un derecho humano? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Bueno, por algunas razones. La primera es porque, eh, digo, esta es como mi forma de ver los derechos humanos. No, no, no tiene que ser la que, la que todos compartan, pero eh, es un derecho humano porque obedece a la naturaleza del ser humano autoconocerse, saber quién es. Y además, en sus relaciones con las demás personas, ir construyendo lo que nosotros denominamos la identidad. Un tema que ha sido tratado por la filosofía, por la filosofía del derecho, por la sociología, la antropología. No es fácil de definir. De hecho, se dice que la identidad es un concepto polisémico y estoy de acuerdo, es, tiene varios significados, varios significantes. Eh, pero podríamos decir que después de varios debates históricos, hoy por hoy la identidad siempre se maneja desde eh, un autoconocimiento del ser humano y además eh, eh, la posibilidad de ir construyendo su, su propio yo, su, su ser, a lo largo de toda su vida. Y de hecho, eh, hay muchos autores que hablan sobre identidad y nos dicen que eh, tiene dos fases, ¿no? Eh, una estática y una dinámica. ¿Sí? En la estática estaría todo lo que tiene que ver con la identidad inamovible, ¿no? las cosas que son tipo registro. Y además está la identidad dinámica, es decir, la, la, la parte de la identidad que va cambiando con el tiempo, es decir, una identidad que se va construyendo a lo largo del tiempo para que uno pueda terminar de construir el yo. Yo, yo pienso personalmente que eso no, no se termina nunca, la identidad dura lo que dura el ser humano eh, y se sigue construyendo permanente y constantemente y bueno si todas las personas tenemos derecho humano a la identidad pues las personas adoptadas no van a ser la excepción otra razón que faltaría agregar para decir que esto es un derecho humano que es más bien es condescendiente con el positivismo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos es que además también está reconocido en sendos tratados internacionales pacto de derechos civiles y políticos derecho eh, convención de los derechos del niño constitución nacional es decir está más que positivizado no es un problema actual la positivización de este derecho no, no se plantea en el libro y no se lo discute en la doctrina si es que debería o no estar eh, positivizado o, o por qué no lo está al contrario está positivizado está vigente más bien las discusiones van por otro lado eh, que tiene que ver con hasta dónde llega cuál es el alcance y eso es lo que yo eh, pretendo contarles hoy y que también está pues más eh, mejor desarrollado en el libro y bueno les decía entonces si todos tenemos derecho a la identidad las personas adoptadas no son la excepción o no somos ¿no? me incluyo la excepción. Y bueno, ¿qué hace que la, la identidad del adoptado sea tan distinta o, o tan compleja al lado de la identidad del, del no adoptado? Bueno, hay tres elementos que son fundamentales, tal y como está en la contracara del libro, que son eh, el, la, el derecho a conocer tu condición de adoptado y además acceder a información sobre el origen, historia personal y familia consanguínea. Entonces, desde donde yo lo veo hay dos fases. ¿no? La primera es la fase del conocimiento. Eh, uno tiene derecho a saber que es adoptado. Esa es la primera parte. Eh, esto es importante porque hay todavía personas que podrían tender a pensar o a inclinarse por la idea de que, de que no, de que esto no es un derecho, de que más bien es una potestad de los padres, decirle o no al hijo adoptado que es adoptado. Eh, lo cual es un grandísimo error desde mi óptica y yo creo que desde la óptica de la doctrina actual vigente no he visto ni un texto y he leído bastante del tema que no que, que, que discuta la idea de que hoy por hoy el, el adoptado tiene que saber que es adoptado, pero bueno eh, una cosa es la discusión jurídica de la doctrina y otra cosa es la discusión social. Y en la realidad en la sociedad, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, todavía hay personas que que son adoptadas y no lo saben y eso es gravísimo, es una afectación directa a la identidad de la persona por qué porque se le está privando de información propia de esa persona, es decir a qué voy con esto eh, una una persona tiene derecho a conocer toda su información y y si es adoptada, tiene una historia detrás. Es decir, cómo fue adoptada, en qué condiciones, por qué, tal, y demás. Y, y además del hecho de saber que es adoptado. Porque además, cuando una persona es privada de esta información, normalmente eso no dura para siempre. Esa privación puede ser muy sencilla en los primeros años de la persona adoptada, cuando son niños, y quizás hasta adolescentes, pero no mucho más. Los, los niños, eh, las personas adoptadas se dan cuenta de que son adoptados de una u otra manera, sospechan, se inclinan, hay ¿no? un montón de historias que, que, que me han contado y que conozco de este tema. Y, y claro, después la revelación es bastante dramática. Y ahí en, en el libro justamente aparece la, la explicación de por qué es tan importante este primer momento, esta primera fase del, de la, de la, del derecho a la identidad del adoptado que es el proceso de revelación ¿no? es decir cuándo la persona debe ser eh, o debe saber que es adoptada y cómo es algo que se toca mucho en este libro eh, y que aparece en, entre el primero y el segundo capítulo porque es algo fundamental sí es decir eh, de qué manera se hace este proceso y luego eh, Luego de, de la condición del, del adoptado, es decir, saber que soy adoptado, aparece la parte que es incluso más compleja, que es el derecho a acceder a información sobre eh, su historia personal, su familia consanguínea y sobre su origen. Que esto es algo precisamente de Ecuador, es decir, la norma nacional dice esto. Eh, constitución y Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces... Eh, partimos de la idea de que el, el adoptado tiene derecho a conocer su origen, tiene derecho a conocer a su familia consanguínea y además a conocer su historia personal. Por supuesto, eh, esto ha generado una discusión entre los distintos actores de la adopción. Me refiero a sobre todo los otros dos componentes de lo que se denomina el triángulo de la adopción. Es decir, estamos, está el adoptado y además están eh, los padres adoptivos y las, los, los padres o las madres, y madres, sobre todo madres en particular, eh, biológica. Entonces, eh, uno podría decir, bueno, ¿qué pretensiones tienen estas dos, eh, estas dos partes o estas dos eh, miembros del triángulo de la adopción que podían evitar eh, que, el ser, eh, el, eh, que el adoptado sepa o, o acceda a esta información? Bueno, eh, por un lado, eh, les decía, por, por el lado del secreto, ¿no? Están los padres adoptivos y su pretensión de que se mantenga en secreto pensando que le hacen bien al menor o al niño. Eh, eso, como les decía antes, no me parece que sea suficiente. Y luego está eh, la pretensión de la familia biológica, que es un poco más compleja porque la madre biológica eh, podría, pues, según nuestro código eh, de la niñez y la adolescencia, establecer su voluntad expresa de que no, de que no se guarde en reserva su identidad y que el adoptado no pueda acceder a ella. Y yo considero que ese es un acto unilateral abusivo porque no estás pactando entre dos personas, no es un acuerdo entre privados. Eh, cuando una persona deja a otra en adopción, eh, no se les, no, no le pregunta primero si quiere ser adoptado, no funciona así y segundo no le dice, mira, estás de acuerdo con que yo nunca más saber de mí no, no es así entonces a mí me parece un acto abusivo un adulto por sobre un niño eh, guardarse la reserva y, y borrarse del mapa y por eso yo creo y eso planteo en el libro que, que el derecho a la identidad de la persona adoptada es, es, es está reforzado además por el principio del interés superior del niño porque solo puede ser adoptado el el, el niño menor de edad de manera que en, en, en el momento en el que es adoptado se configura además o se refuerza esa adopción por medio de, la, de, de este principio. Y para mí el principio de interés superior del niño es el que sería la llave, la solución que hace que las pretensiones de los otros miembros del triángulo pues queden en eso, en simples pretensiones. Eh, yo planteo frontalmente en el libro que el niño y, y luego el adulto adoptado, porque uno es adoptado para siempre, ¿no? Eso, eso te queda para toda la vida. Eh, tiene derecho justamente a acceder a esa información, incluso eh, si es que esto hubiera sido catalogada como reservada, como privada. Eh, hay legislaciones en bastantes países y hay discusiones de todo tipo sobre esto. Eh, y en Ecuador lo que, el problema de Ecuador es que no, se, no siquiera se discute. Ese es el problema de Ecuador. Y, y la, la idea es, en este primer libro, plantear la discusión y con la tesis doctoral proponer una solución un poco más elevada sobre cuál es el alcance de este, de este derecho, eh, tomando en cuenta las experiencias extranjeras, y ver cómo debería funcionar u operar en Ecuador. Porque, por poner un ejemplo, yo les decía, no yo creo que la persona adoptada tiene derecho a acceder a la formación, pero también habría que ver hasta qué hasta qué punto no es decir eh, esto es importante decirlo no la persona adoptada no, no es que busque esa información para beneficiarse económicamente por ejemplo no en realidad busca porque es una persona que ha crecido eh, privada de una información incluso sabiendo que es adoptada pero con la necesidad de saber qué pasó cómo llegué hasta aquí de dónde vengo quiénes son eh, y esas son piezas que faltan en tu propia biografía y que, por supuesto, pueden causarte grandes problemas. Muchas personas adoptadas eh, terminan manifestando problemas psicológicos de adaptación y socialización, entre otros, justamente porque se sienten vacíos, incompletos. Y como les decía antes, yo creo que eso es algo que se puede evitar. ¿Cómo? En primer lugar, eh, discutiendo sobre el alcance de este derecho pero partiendo de la idea de que este derecho vence a los demás, es decir, las otras pretensiones eh, para mí son insuficientes. Y también como ejemplo, que se me viene a la mente ahora mismo, que está en, en el libro como investigación o parte de la investigación, está también la posibilidad de que la persona, los padres o madre biológica, se acerquen al, al niño al menor. O al adulto adoptado, porque esto puede ser en cualquier momento de la vida. Y ahí, por ejemplo, yo sí creo que debe haber una, una solicitud previa, ¿no? Porque creo que el adoptado tiene derecho a saber cuando él esté listo, no al revés. Mientras que el adulto que dejó una adopción, pues tiene que saber que en cualquier momento le pueden buscar. Y hay opciones, hay posibilidades. Hasta porque una cosa es cerrar del todo, ¿no? Y decir, bueno, no nunca más nos vamos a contactar. Y otra que se da en otros países es, por ejemplo, generar eh, puntos medios, ¿no? Es decir, eh, dejar información que pueda ser de utilidad, dejar información que pueda servir para que la persona acceda a, a, a datos sobre su familia, sobre, bueno, eh, es, es interesante, ¿no? Pero eh, este, este problema en Ecuador se da además, o sea, tiene... Eh, problemas de la adopción formal y peores aún en la adopción informal. En el libro se habla de las dos, eh, aunque debo admitir que la adopción informal está fuera de derecho, entonces es, es más complejo, pero se trata de hablar siempre desde la idea de que una adopción eh, legalmente formalizada, cuando se da, es la oportunidad ideal, perfecta, para generar un archivo bien hecho. Porque además tiene fase administrativa y judicial, entonces hay mucha información que se va levantando que pueda permitir a la persona adoptada eh, acceder cuando, cuando esté más, eh, más grande, ¿no? Porque es algo que uno se va preguntando conforme va creciendo a esa información. Igual en la propuesta que les digo de limitación, creo que una de las opciones es también plantear unos, unos umbrales de edad, ¿no? Es decir, a partir de qué edad eh, uno puede acceder a toda la información, por ejemplo. Eh, en Estados Unidos, por poner algunas legislaciones que, es, que son similares en la materia y que son más avanzadas, ahí, ahí depende del Estado, pero hay algunos en los que se puede acceder a información eh, solo eh, mayores de edad adoptados, pero además tienen que probar ante el juez eh, eh, custodio de la causa eh, una necesidad imperativa, necesaria, inevitable. Eh, una, ellos le denominan el goodwill, ¿no? la causa justa que te permita o que necesite. Algunos les niegan, imagínense, les dicen no. A mí me parece insólito, insólito, me parece que un juez le niegue a una persona acceso a su propia información. Eh, no, no veo la potencia del argumento de la otra parte. ¿En qué se basan ellos? En la idea de que, bueno, eh, en su momento la persona que dejó en adopción hace un gran esfuerzo y. y y merece se, se merece premiar o respetar su su confidencia su secreto yo no estoy de acuerdo para mí, para mí bastaría con la sola voluntad del, del del titular del derecho a la identidad que es el adoptado eh, para que se le abra todo el archivo ahora eh, una cosa es abrir el archivo otra cosa es eh, contactarse porque claro uno tampoco puede obligar a otra persona a relacionarse con uno eh, la persona adoptada puede acceder a la información y luego, si así lo desea, intentar conocer a su familia biológica, sin que esto implique una obligación de la familia biológica de, de, de conocerse, ¿no? porque tampoco funciona así, es una relación humana que, que el derecho no puede alcanzar. Entonces, después, acaso será distinto, habrá gente que se pueda relacionar muy bien con su familia sanguínea y otra no tanto. Pero como pueden ver, esto genera muchas inquietudes entre todas las partes, porque, por ejemplo, los padres adoptivos son muy celosos de este tema. Tienden a pensar que el, el menor, el niño o su hijo adoptado eh, los puede dejar de querer o puede estar buscando bueno, un montón de opciones, ¿no? Y, y eso genera muchísimos tabúes y muchísimas inquietudes alrededor del derecho, hasta dónde alcanza y hace que se complique el, el, el ejercicio, pero como les decía al inicio de la presentación eh, para mí el primer gran problema de esto es que en Ecuador no se toca el tema no es algo que se, del que se hable mucho y no hay desarrollo académico y doctrinario del, del asunto y, y es ahí donde yo intento con este libro y con la tesis doctoral que escribo ahora mismo eh, aportar mi granito de arena a la ciencia jurídica eh, con mis visiones mis, mis, mis posturas sobre sobre este problema real vigente ¿Qué más va a encontrar usted en el libro? Eh, bueno, tiene un segundo capítulo muy apasionante que está construido con base en entrevistas a personas adoptadas y familias adoptivas eh, sobre distintas formas en las que su derecho a la identidad fue vulnerado o violado. Eh, hay historias pues, dramáticas, sumamente interesantes, de personas que que fueron adoptadas y que no, no lo supieron hasta muy grandes o que después de saberlo no pudieron acceder y bueno, un montón de otras versiones de personas adoptadas en Ecuador y que están colocadas a modo de entrevista como testimonios en el segundo capítulo. Para mí el más el más elevado, me parece que es el, el más atractivo, el más lindo de leer, mi favorito. Y el tercer capítulo y último es un capítulo que se construyó... Eh, porque la tesis exigía, la maestría en la que estudié, una propuesta de exigibilidad estratégica, y ahí aparecen ideas eh, en el eje social, en el eje político y en el eje jurídico, de posibilidades para resolver o al menos atacar la problemática. Eh, son propuestas que siguen estando vigentes, que me parece que pueden ser eh, viables, eh, pero por supuesto en el, en el libro en bueno, la siguiente parte del libro que va a ser la tesis doctoral, eh, algunas cosas se afinarán justamente porque eh, yo siento que esto todavía, eh, todavía puede ser eh, más discutido y bueno, por último están algunas ideas que siempre suelen salir cuando hablo de este tema con mis alumnos o con las personas que compraron el libro que es eh, ¿qué sucede con otro tipo de adopciones? ¿no? Eh, o la típica pregunta. Se aplica de igual manera a las personas que nacen por, ¿cómo se llama esto? Por fertilización asistida. Y bueno, es similar. No es igual. Y hay un par de tesis que sí tocan los dos temas, sobre todo en España. Se aplica de manera similar. Eso creo yo. Que no es exactamente igual. Y, y además están otras problemáticas. Por ejemplo, la adopción internacional. Y las eh, multiétnicas, ¿verdad? Eh, una persona indígena que es adoptada y se va a Noruega. Bueno, eh, en casos como ese, el refuerzo debe ser incluso más elevado, ¿no? Una persona que es sacada de su contexto, sacada de su entorno y que va a vivir en un país completamente ajeno, en idioma, costumbre, lenguaje, color, sabor, etcétera, necesita aún más un fuerte acompañamiento para poder reforzar su identidad, eh, para poder. E ir construyendo su identidad. Estamos hablando de un concepto de los más difíciles de la historia de la humanidad. La identidad es un problema filosófico enorme, gigante, y, y creo que el derecho lo que hace es intentar regularla, con sus esfuerzos que a veces son estériles, intentar regularla de mejor manera. Pero la identidad del adoptado en particular requiere un, una regularización distinta, ¿no? no puede ser tratada como la identidad de todas las demás personas, porque el adoptado... Como les decía en un inicio, tiene elementos distintos, distintivos. Eh, cualquier persona usted le pregunta dónde nació y le responde, ¿no? ¿Quiénes son sus papás, su, papá, su antepasados? Le responde sin problema. Mientras que la persona adoptada no lo sabe. Y, bueno, y digo, las personas que no son adoptadas pueden, les puede parecer muy sencillo y no muy grave, pero, pero es realmente grave. La persona adoptada necesita saber. Es, es parte de su vida, es parte de su historia. Y como último ejemplo, eh, está el tema de los, de los asuntos médicos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los antecedentes de enfermedades. Una persona adoptada tiene que tener derecho a saber si sus padres biológicos tienen antecedentes de, de enfermedad. Porque eso le puede servir para prevenir o incluso para curar eh, algunas enfermedades. Y entonces también es un asunto médico. No vaya usted a creer que este es un asunto de capricho, ¿no? De tengo que saber porque tengo que saber. No, no tengo que saber porque es derecho es mi derecho saber es natural a los seres humanos saber de dónde viene saber cuál es su historia eh, y en ese sentido pues creo que el derecho no, no puede dejar de lado sus obligaciones con respecto a un sujeto en particular que es el adoptado porque si usted permite la adopción en su país pues bueno hágalo bien sí y otros países donde se ha discutido bueno en Argentina también, también es un tema complejo y están más avanzados que nosotros porque tienen eh, un desarrollo del derecho a la identidad que viene de la dictadura en adelante mucho más profundo además de sucesos traumáticos entonces es otra legislación de la cual nosotros podemos aprender como para intentar eh, eh, discutir y luego quizás reformar un poco el, el marco jurídico actual vigente que no es muy amplio sobre este tema debo decirlo, pero que no creo que sea insuficiente por ahora al menos serviría con un par de ajustes se podría ya empezar a hablar de una de un mejor entendimiento del derecho a la identidad que a mí me parece hoy por hoy no no está tan mal qué quiero decir con esto hay esfuerzos gubernamentales desde hace un par de décadas con la eh, adopción del, del código actual vigente que igual pues se va a reformar pero ya se ha intentado desde la parte técnica, sobre todo, hacer un, un énfasis muy importante en la adopción, perdón, en la identidad del adoptado, cosa que yo he visto y he presenciado con capacitaciones que se han hecho a, a, a personas que adoptan y se les dice, mire, eh, usted está adoptando y su familia va a ser una familia adoptiva y eso implica que usted tiene algunas obligaciones, por ejemplo, decirle que es adoptado, por ejemplo, hacer un acompañamiento y demás. Y bueno, por último, como mensaje para las personas que están pensando en adoptar o que han adoptado recientemente, o en general que han adoptado que son adoptadas, no le tenga miedo a la discusión, no, no le rehuya a la situación, eh, hable del tema, compre mi libro si puede, pero si no, por lo menos hable del tema, eh, no lo oculte, no, no, no le ayuda a nadie, no ayuda a la construcción de la familia adoptiva como tal. Y peor aún, afecta, vulnera, viola frontal y directamente el derecho a la identidad de su hijo, de su hija, de su familia. Y, y es algo con lo que a las personas no les gusta crecer. A nadie le gusta saber que se violaron sus derechos eh, o enterarse de eso muy muy grande. Eso, puede, eso sí puede generar alguna suerte de resentimiento y mmm, cuestiones mucho más complejas de, de abordar. Ese es... El contexto general del libro, eh, la estructura además esquemática del libro que, que les presentamos hoy. Y debo admitir que algunas de las cosas que estoy, o, o que van a surgir del diálogo que, que planteen ustedes con sus preguntas, tal vez no estén todas en el libro, porque es como les decía, eh, sigo construyendo el, el asunto con la tesis doctoral, pero eso no, no quita el hecho de que el libro es una muy buena forma de comenzar. A, a tocar el, el tema yo, eh, la venta que hemos tenido este año del libro que ha sido muy muy buena gracias a Dios eh, y sobre todo a las personas interesadas ha sido principalmente para gente eh, adoptada, familias adoptivas eh, además de alguno que otro jurista inquieto, ¿no? de esos a los que nos gusta un tema y simplemente lo leemos por aprender eh, pero sí, sí, siempre además siempre uno está a una o dos personas de, de, de un adoptado ¿sí? siempre conoces a alguien que al primo de, al tío de, bueno, eh, a ellos hay que decirles, este es el libro que tienes que leer, o uno de los libros que tienes que leer, para que tal vez por vez primera te plantees eh, el quién soy, ¿no? Y cómo se construyó tu identidad, que es una cosa compleja, difícil, un problema no solo del adoptado, sino del ser humano. Así que esa es la propuesta, esa es la invitación, por supuesto, y, pero lo que más me interesa, como decía al inicio, es dialogar con, con todos ustedes. Así que eh, cierro esta primera parte, mi intervención explicativa, y me quedo atento por si tienen inquietudes, dudas, comentarios, pues todo será bienvenido. Eh, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, eh, David, por comentarnos. Bueno, primero tu historia personal. Creo que es muy importante el entender siempre las motivaciones que están eh, detrás de todas estas, estas obras. Y segundo, por explicarnos eh, a breves rasgos cómo está construido el libro, creo que es, siempre es importante conocerlo. Y para comenzar a dialogar un poquito más respecto de este fenómeno, que como comentabas, eh, no es algo que se aborda eh, de formas integrales eh, dentro de Ecuador y por lo tanto creo que es importante generar un, un diálogo para poder comprenderlo un poco más, voy a proceder a leer algunas preguntas que tenemos en el chat de Facebook. La primera nos dice: ¿Qué elementos del contexto constitucional y las políticas públicas en Ecuador crees que han influido en la protección del derecho a la identidad de las personas adoptadas? Bien, bueno, eh, es, es toda una pregunta, ¿no? Eh, voy, a, voy a tomar, les, les agradezco, por supuesto, por la pregunta, voy a tomar la palabra influido, para bien o para mal. Eh, a ver, eh, creo que, que, como les decía, eh, desde la adopción del Código Orgánico de la Niñez, que cumple 20 años, creo, 21, y, y luego la Constitución, además de la noción de, de, de la nueva doctrina de los, de los derechos de los niños, que es conocida como la Doctrina de la Protección Integral de, de 1990 en adelante, la idea de que el niño o niña es un sujeto de derechos empezó a permear toda la discusión. Y eso hizo que los países miembros de la Convención, como Ecuador, empiecen a adaptar o adecuar sus marcos jurídicos y, por ende, también sus políticas públicas en favor ¿sí? de, de los derechos de los niños en general, ¿no? de todos los derechos, se supone. Y, y uno de estos es, es el derecho a la identidad. Lo que pasa es que, en la actualidad, el problema de la adopción siempre es visto, o, se, o me parece a mí, que siempre está visto desde la óptica de reducir los tiempos y mejorar los procedimientos. Cosa que no está mal, ¿no? Debo decir que que sí que es un problema real, que mucha gente eh, no se somete al proceso de adopción porque pues, le tienen mucho miedo al, al trámite y bueno, los problemas de, de, de administrativos, judiciales, y, y, y también está el problema de que no es fácil ir y dejar a alguien en adopción, por eso muchas veces se hace vivo abandono, lo cual complica aún más el, el asunto. Entonces, eh, con esto lo que quiero decir es que no está mal que la política pública y la norma, ¿sí? se enfoquen en, en la adopción como un derecho del niño a tener una familia y en el proceso que esto implica. Ahora, dentro de ese proceso, uno de los elementos es cómo cuido la identidad de la persona adoptada y además en qué momento, porque si, si no lo hago cuando se da la adopción, que es un proceso formal ante la ley, es, es así, entonces es, no tengo después muchas chances de hacerlo, ¿verdad? Porque el momento en el que el Estado... Eh, pierde la custodia, por así decirlo, del niño adoptado, pues pasa a manos de familia y esto es totalmente eh, privado, ¿no? Es decir, queda en manos de la familia todo lo que tiene que ver con la formación del niño o la niña adoptada. Entonces, y respondiendo a la pregunta, yo creo que la política pública lo que ha intentado es mejorar el proceso de la adopción y, y lo que yo he visto hasta ahora es que tiene una preocupación interesante, importante y creo que es un avance eh, en la capacitación que se le brinda a las personas que están por adoptar sí esto se lo pueden contar muchas personas que están adoptando que adoptaron recientemente eh, que hay muchos elementos muchos elementos que se deben tocar cuando uno eh, va a adoptar ¿no? cuáles son estos bueno por ejemplo eh, el contexto del niño cómo tratar a un niño adoptado eh, y además lo que nos interesa en esta charla la identidad de este niño bueno cómo se le va a decir quién le va a decir de qué forma hablar ni sé qué yo, ¿dónde creo que falla esa política? En el acompañamiento. Sí, porque eh, hay normas que te hablan de, de un tiempo de acompañamiento post-adoptivo, pero podría ser insuficiente, porque si a una, perso si a una persona le adoptan al, no sé, a los dos años, y el acompañamiento son dos años más, eh, quizás no llegue ni siquiera al momento de revelación. Es decir, no, no, no sea suficiente. Entonces, creo que en la política pública es una herramienta ideal. Eh, perfecta, digamos, para que el Estado, a través de sus instituciones, eh, pueda, por ejemplo, ampliar el acompañamiento a las familias adoptivas, eh, de manera tal que, que, digo, que cubra, por ejemplo, el proceso de revelación y el acompañamiento, el adoptado, por ejemplo, eh, y empieza a tener las inquietudes normales de cualquier persona adoptada, que es eh, de dónde vengo, quién es su familia, bueno, eso no debería, creo yo, hacerlo una persona completamente sola. ¿no? Es decir, ¿por qué digo esto? Porque si usted estuvo en custodia del Estado y, y después está en custodia de su familia, tampoco hay que olvidarse totalmente de usted. Es decir, eh, porque si no da la sensación de que la única forma es casi detectivesca: ¿no? es decir, solo las personas adoptadas en situaciones económicas favorables podrían empezar a buscar información sobre su familia con, no sé, detectives privados, cosas por el estilo, que mucha gente no puede hacer. Y claro, en el momento en el que le pone un precio, usted ya no es un derecho, en estricto sentido. Entonces, cualquier persona adoptada debería tener el acompañamiento estatal y familiar para acceder a esa información. Creo que la política pública podría reforzarse en ese lado. Y con respecto a la parte constitucional, pues bueno, la wow. norma es bastante amplia, ¿no? Es decir... La adopción está permitida, la identidad es un derecho constitucional y humano, en este caso es lo mismo, además del acceso a la información, es decir, a mí me parece que derechos hay, incluso desde mi óptica, como la constitución es posterior a la, al código de la niñez, para mí, pues, y está en el libro esto, podríamos hablar de una posible acción por incumplimiento, perdón, una acción de inconstitucionalidad eh, de la norma esta que... Es una parte del artículo de 153 del Código Orgánico de la Niñez, el CONA, que dice que, se podrá, eh, que el, el, derecho, el, el, el adoptado tiene derecho a acceder a información sobre su origen, historia personal y familia biológica, salvo la prohibición expresa de esta última. Para mí, esa salvedad debería ser declarada inconstitucional. No creo que se pueda, les decía yo en la presentación tener ¿sí? o, o generar una excepción. Entonces, para mí la constitución es incluso más avanzada en ese sentido, porque podría generar eh, los mecanismos necesarios para que esa norma eh, no esté ni siquiera vigente. Eh, hay una contradicción, por supuesto. ¿verdad? Ahora, ¿cuántas personas van y dejan el consentimiento? No tantas, porque no es tan común. Entonces, eh, es una discusión de, de teoría, pero también de práctica. Eh, esa sería mi, mi respuesta. Así, así es como lo veo en la actualidad desde la Constitución y las, y las políticas públicas. Muchas gracias, David, por tu respuesta. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, doctor, tal vez podría compartirnos algunas estadísticas o datos relevantes sobre adopciones en Ecuador durante el periodo que abordó en el libro. Muy bien, claro. Eh, bueno, el periodo del libro es... 2008, 2018, si no me equivoco. Sí, <laughs> sí, sí. Eh, ahora lo, les decía esto porque estoy ampliando en la tesis doctoral eh, el periodo, en realidad, Constitución en adelante. Bueno, eh, es una excelente pregunta, en realidad. Muchas gracias eh, a la persona que la hizo. Eh, a ver, primera cosa que te puedo contar. Eh, una profe mía en la maestría me decía: eh, David, la falta de información es información. Durante mucho tiempo, la información está y debo decir hasta ahora está bastante irregular. Sí, eh, yo en una de las entrevistas que hice para el libro me, me reuní con la entonces directora nacional de adopciones y justo ella me decía uno de los objetivos actuales del gobierno en, en ese momento es actualizar y sincerar los números de la adopción. Eh, a mí me tocó recoger estadísticas de entrevistas a, a medios digitales, eh. o sea, estaban regadas de manera completamente desordenada, cosa que está muy mal tomando en cuenta que es una obligación estatal. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nomás encontré y qué he encontrado hasta ahora? Primero, una, como les decía, la desorganización absoluta de la información, y recién, en el, bueno, el gobierno que ahora está por terminar, eh, emprendió una cruzada para sacar mensualmente, y eso está en la página del MID, eh, las estadísticas de las personas de adoptables y en adopción. ¿Hasta cuándo lo hizo? Hasta abril del año pasado, si no me equivoco. Es decir, dejó de hacerlo, no sé por qué. Y lo que uno tiene es datos ahí regados, desordenados, que eh, no son muy sencillos. Entonces, ¿qué hacen estos datos? ¿sí? ¿O qué dicen estos datos? Usted más o menos, sí, le voy a, a generar, en el libro está mucho más claro, pero para que no se quede con la pica, digamos. Usted más o menos tiene... Eh, en este tiempo, entre personas adoptadas y personas adoptables, una ratio de 250, ¿sí? Es decir, entra uno, sale otro, por así decirlo. No olvide usted, además, que no toda persona que vive en una casa de acogida es adoptable, ¿no? Esto es algo que es importante decirlo, porque a veces uno le muestran los datos de las personas adoptadas, ¿sí? Le muestran los datos de las personas adoptadas, eh, perdón, de las personas en casa de acogida y piensa que todas son adoptables, eso no es cierto, ¿no? Eh, tiene que usted tener una declaratoria de adoptabilidad. Bueno, ¿cuántas personas son de, están declaradas hoy por hoy adoptables? ¿Eso significa que no se conoce a sus familiares, que no hay quien responda, etcétera? Bueno, al menos, eh, mejor dicho, aproximadamente 250. Pero claro, eso es, como les digo, una constante. Significa que en el, los periodos se van adoptando. Y, y en estos informes aparecen mensual, ¿no? O anual, anual y mensual, ¿no? Es decir, en febrero se adoptaron una persona, pero en el 2021 se adoptaron 19. 19 niños o niñas. Y empiezan. Y de hecho los informes de los últimos no son malos. Es decir, lo que pasa es que faltan, pero malos no son porque también te generan datos sobre eh, si son hermanos, por ejemplo, si son niños o niñas, si sufren de algún tipo de discapacidad o si son eh, niños grandes, como se les dice, ¿no? Es decir, eh, no bebés, sino niños un poquito más grandes eh, que son o que pueden ser adoptables. Entonces, eh, esa, esa data es un poquito más elevada, es decir, al menos más desagregada, creo yo. Y, pero sigue siendo desordenado porque, por ejemplo, ya va un año sin publicar. Entonces, ¿qué qué conclusión saco yo de todo esto? Que desde el periodo que empieza a investigar hasta ahora, no solo te hablo de libros, sino hasta ahora, no ha sido prioridad nacional eh, ni hablar de política pública nacional eh, esclarecer la data. Sí, hay esfuerzos, eh, algunos más, des, más eficientes que otros, pero no hay una página nacional de un verdadero conteo de, de cuántas personas son adoptadas. Entonces, eh, como les decía, para concluir, tienes una ratio de 250 personas adoptables, eso significa que cada año se van adoptando, por ejemplo, eh, 2013, 2015, eh, 2013, 14 y 15, entre 100 personas, 100, 115 al año, eh, y luego menos, hay años en los que hay menos de 70 personas. Es decir, porque claro, no es fácil, no es sencillo, pero además no todo el mundo puede ser adoptado, entonces es importante aclararlo. Eh, luego, algunas otras, por supuesto, me falla la memoria, lo que sí puedo decir es que toda esta información, la que utilicé para la construcción del documento, está en la página del Mies, pero además en el libro, con un montón de notas al pie, donde están algunos de los links que siguen vigentes, en los que uno, a los que uno puede acceder para ver cuántas personas fueron adoptadas en los años en los que se publicó. Y nosotros, como digo yo, mala suerte. Bien, gracias, no sabemos, y la autoridad nos ha manifestado al respecto, y ni hablar de antes, de, o sea, de no, gobiernos anteriores eh, a la Constitución, menos aún, eh, lo cierto es que yo no entré a ese tema mucho, pero no ha sido nunca una prioridad mantener ordenadas, públicas y, y sobre todo actualizadas las, las estadísticas de las personas adoptadas. Casi siempre uno se termina enterando por alguna declaración de las autoridades, ministro, viceministro, subsecretario, que. Cuando empiezan a hacer el nuevo, siempre hay esto, ¿no? La nueva forma de adoptar, los nuevos esfuerzos para adoptar mejor, bueno, ahí aprovechan y nos dicen, eh, tantas personas en el año 2022 eh, están buscando adoptar, hay tantos niños adoptables, siempre hay más niños por adoptar que familias que se pueden o que, o que desean adoptar, eso siempre pasa, eh, lamentablemente. Bien, muchas gracias David por tu respuesta. Vamos a dar lectura a otra pregunta que tenemos. Buenas tardes, estimado doctor. Una pregunta respecto de la normativa ecuatoriana que permite a la, progenitor permite a la progenitora indicar que desea que su información sea reservada al ser contraria al interés superior del niño, el cual prima sobre cualquier otro interés individual o colectivo respecto a dicha norma sería pertinente plantear una acción de inconstitucionalidad de la norma sí 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 creo que eh, esa es una opción muy viable de hecho miren está en el libro la, alguna explicación de cómo podría ser y demás y debo ser sincero ¿no? yo quise ya hacer impulsar la opción lo que pasa es que no se hizo en su momento porque estaba en plena discusión las reformas del código y yo estuve, fui invitado a la Asamblea Nacional y conversé con algunos legisladores en ese entonces sobre mi visión del tema. Y era una opción que se discuta de manera tal que en el nuevo código, que reformaba un montón de otras cosas, eh, se elimine esta última eh, frase, que como les decía antes, no es la solución, pero creo que al menos ordenaría un poco más eh, en armonía las normas. Y lo que pasa es que después se diluyó, no solo por la disolución de la asamblea, sino porque se diluyó el, el discurso, el, el, el informe no fue aprobado, porque como hemos visto repetidamente en la historia de este país, eh, los derechos de los niños no son la prioridad, lamentablemente, eh, a pesar de los esfuerzos que hacen organizaciones, ONGs, fundaciones, personas del, eh, eh, del derecho privado, eh, incluso muchos funcionarios públicos que le han metido mucho corazón al, al asunto, y parece ser que en, las, en la Asamblea no es la comisión más importante, normalmente, y esto lo digo porque es algo que se discute mucho, normalmente la, discusión, la Comisión de los Derechos de los Niños es un castigo para los legisladores que siempre intentan protagonizar las comisiones más, como se dice, no sé, populares, las de fiscalización y demás, eh, cuando esto es un tema de, de importancia nacional, creo yo, y los derechos de los niños me refiero, y entonces no hay mucho impulso, siempre hay normas que parecen ser más importantes. Y eso quedó ahí. Después, además, eso, si ustedes suman, que no tenemos ni siquiera asamblea, pues habrá que ver. Y si a eso le suman, que la que viene tendrá muy poco tiempo de vigencia, pues tampoco creo que sea su prioridad el nuevo Código de la Niñez. ¿Con esto qué quiero decir? Que quizás sí, lo que nos queda decir por la vía constitucional, que tampoco es tan expedita con estos temas, pero quizás termina siendo más ágil. Yo planteé este problema en 2018-19, ya pasaron cinco años, quizás ya hubiéramos puesto la acción, pero me dejé llevar por la opción de la reforma. En todo caso. Sí, creo que es, esta sería una opción y la respuesta la tendrían los jueces de la Corte Constitucional. Habría que, que escuchar sus argumentos eh, para ver si es que están de acuerdo conmigo en que, y, 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 y bueno, y como la persona que pregunta, creo también, en que la norma tal y como está sería inconstitucional porque va en contra del principio de interés superior del niño, de la identidad de la persona, del acceso a la información y de la norma inferior que está vigente por hoy, aunque esa no sea la, la, la primera... El primer asunto que trataría la Corte, pero creo que sería una, una discusión por lo menos, por lo menos interesante. Y, y, y esa, por la vía constitucional, creo que no hay otra opción: es, es esa o, o, ninguna, o ninguna otra. Tal vez, eh, podría, otra opción podría ser la selección, pero habría que ver si es que hay algún caso, pero la verdad yo no conozco, de alguien que haya acce intentado acceder a su información mmm, eh, por vía ordinaria, o tal vez por otra opción. Eh, constitucional, por ejemplo, acceso a la información pública. Yo no conozco ningún caso de estos y he consultado a las personas de la Corte y no tienen ni por hoy. ¿Hay otras sentencias de la identidad en la Corte? Sí, varias, pero no son sobre personas adoptadas, son en general personas que han, supl han sufrido suplantación, etcétera, y ahí sí se les, bueno, se les eh, ha seleccionado la sentencia o ha llegado con acción Extraordinaria y se ha generado alguna jurisprudencia sobre la identidad. Pero sí, quizás es la vía, es la respuesta. Muchas gracias, David, por la respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, doctor, tal vez nos podría ayudar con ejemplos o experiencias exitosas de otras regiones que podrían servir de inspiración para crear una estrategia en Ecuador o consolidar alguna que exista. Bien, bien. La verdad, las preguntas están muy buenas, muy, muy buenas. Muchas gracias por todas las preguntas. Y gracias por decirme doctora. En realidad estoy doctorándome, así que bueno, ojalá algún día, pero. Eh, sí, sí, hay experiencias interesantes. Eh, yo, yo creo que una opción muy interesante sería lo que les decía yo del punto medio. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, tienen eh, autoridades de adopción. Nosotros también, por si acaso. Nosotros tenemos el MIES, que es la autoridad administrativa en materia de adopción. Y. Pero también tenemos la fase judicial, es decir, hay jueces. En Estados Unidos, por ejemplo, el juez es todo, ¿no? Es decir, el juez es el que termina guardando, custodiando el archivo, y es a él al que se le va y se le consulta si es que hay, si es que se puede acceder a la información. Pero también en otras legislaciones de otros estados hay, por ejemplo, la las agencias de adopción. Y las agencias de adopción son los que se encargan no solo del proceso en sí mismo, sino además de la información, de resguardar esta información de manera tal que los dos interesados, tanto padres adoptivos, madres adoptivas, como los hijos o las personas adoptadas, puedan solicitar formalmente el acceso a esa información. Formalmente el acceso a esa información de manera tal que se les pueda entregar. Y es interesante porque en esas experiencias, por ejemplo, una de esas es que, que usted, usted desea, ¿verdad?, acceder a esa información como persona adoptada, bueno, contáctese con nosotros. Nosotros nos contactamos con, la, con su familia do, eh, biológica y hacemos ese acercamiento. Mire, eh, usted dejó en adopción a alguien hace algunos años, hace algunas décadas, la persona quiere contactarse eh, y, y se puede además mediar el encuentro, pero además pasar información. Es decir, no todo tiene que ser un encuentro el primer día en... En, 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 tomando un café, ¿no? Es decir, se puede, por ejemplo, presentar eh, información de, del proceso, ¿no? Acercarle y decirle, mira, tú fuiste adoptado, aquí está todo tu archivo, bueno, accede a él, estas son copias de tu, de tu, de tu archivo, eh, esta es tu historia, estas, así fue la, lo, lo que pasó, na, na. Y luego incluso ver si se puede hacer un encuentro con la familia adoptiva eh, que no sea, como les digo, violento y que no sea una cosa así traumática, sino más bien con acompañamiento. Creo que eso es una, una, una práctica, una opción, un mecanismo que nosotros podríamos eh, de adoptar de cierta manera eh, para nuestro propio país eh, e intentar que sea que esa se experiencia que es, digo, medianamente exitosa, porque les decía hace un rato en Estados Unidos, por ejemplo, depende del Estado. Hay algunos que, que incluso teniendo el sistema, siguen dejando que, que la autorización final la tenga la familia, eh, perdón, la familia biológica. Entonces, me parece que por más sistema que pongas, si no cambias eso, sigues violando el derecho. Pero, pero bueno, podríamos partir de ahí, ¿no? Y acoplarle a nuestra legislación y decir, bueno, aquí, eh, sumada a estas experiencias, lo que podríamos hacer es plantear un, un punto medio que podría ser el propio Mies, para no tener que crear una agencia o qué sé yo, ¿no? Bueno, por último, una agencia nacional de adopciones que sea justamente la encargada de custodiar la información y que además sea la que puede, permita mediar entre las necesidades, sobre todo de la persona adoptada que es fundamental es decir clave 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 que sea el protagonista de esta historia entonces eh, creo que esos dos son son dos ejemplos eh, hay otros que sigo investigando en realidad por eso no me quiero adelantar eh, en, el, en la tesis doctoral se tocan algunos ejemplos de otros países pero todavía no no están tan bien desarrollados como para yo decirte mira eh, así es en estos otros pero y ya estos dos que te comento me han dejado pensando eh, que podríamos eh, avanzar un poco más hacia adelante en, en esta idea que tengo yo de, de delimitar bien el, el derecho y de limitar de el alcance de este, de este derecho, porque tampoco podemos caer en la idea de que esto es un completo absoluto ¿no? y que se tiene que dar, porque se tiene que dar. La, la idea es ver cómo, cómo hacemos y hasta dónde llega el en el derecho, no es una discusión interesante, pero para mí esas son experiencias de las que podríamos beneficiarnos. Muchas gracias, David, por la respuesta. Otra pregunta nos dice, ¿cuáles crees que son eh, los mayores obstáculos para implementar alguna propuesta que aborde este tema en Ecuador? ¿O cuáles son los obstáculos que te encontraste mientras hacías su investigación? Muy bien, muchas gracias nuevamente. Bueno, eh, el primero, que creo que sí lo dije un poco, fue o es que no es un tema de interés de, nacional, que, que normalmente la adopción siempre está vista desde los trámites administrativos y judiciales y que dentro de la adopción muy, muy poca gente habla de la identidad. Ese es un primer problema muy grave. Y quizás yo con el libro y, y con estas charlas lo que hago es justamente contarle a la gente, y decirle, mira, esto, esto está pasando. Y esto, de esto hay que hablar. Y, así que ese es el primer problema. La, el, el conocimiento del asunto. El segundo... Tiene que ver con toda la adopción. Que es esta idea de que la adopción es una suerte... O, 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 o alrededor de la adopción... Existe esta suerte de tabú. De que es algo lo que no se habla. Es decir... Muy poca gente te va por la vida diciendo... Soy adoptado. ¿Sí? Algunos hasta no te creen. Imagínate. o no difíciles. Entonces... Hay mucho de, de cómo la sociedad ecuatoriana ve a la adopción. Mucho, mucho. Porque, ¿saben qué pasa? Que alrededor de la adopción hay muchos problemas que tienen que ver con la estructura de este país. Quizás de esta parte del mundo. Por ejemplo, queda lo que no toqué, y gracias a esta pregunta lo puedo hacer. Por ejemplo, la noción de la infertilidad. Es decir, si usted parte de la idea de que la mujer está pensada y concebida para concebir, entonces, cualquier mujer que por A o B motivo no pueda concebir, entonces es menos mujer. ¿Se entiende por dónde voy? Es una locura lo que, lo, lo que estoy diciendo, pero eh, parece ser que en el imaginario social eh, se piensa de esa manera. Entonces, eh, la mujer que quiere ser madre, eh, pues se inclina por adoptar. Casi siempre las personas que se inclinan por adoptar es porque no lo lograron en los métodos naturales. No juzgo eso. Eh, pero lo ocultan. ¿sí? Porque, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? Eh, ¿Qué, perdón, las expresiones que voy a usar, pero eso, así es como se habla, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué niño me vendrá? ¿Me entienden? Entonces, hay mucho de eso alrededor de la adopción que genera esta idea de, bueno, sí, vamos a adoptar, pero que no se entere nadie, secretismo, ocultismo. Y, y claro, fíjense ustedes, si la persona tiene en su cabeza esa idea del ocultamiento, pues. Con qué car o sea qué tan fácil se le va a hacer cuando usted le diga oiga pues acaso su hijo tiene derecho a saber que es adoptado y no solo eso usted tiene que ayudarle a conocer sobre su familia su origen y su y su, y su cómo se llama esto eh, y su biografía entonces si usted no tiene la apertura necesaria por eso les decía que la capacitación es tan importante a ver usted quiere adoptar perfecto Estas son las reglas mínimas o sea no se le vaya a ocurrir uno decirle si no, usted no adopte, no, no está apto. Eh, muchos tabús, muchas ideas incorrectas alrededor de la adopción, da la sensación de que es una familia antinatural o cosas por el estilo, cuando desde mi óptica es una de las expresiones de amor más grandes que puede dar el ser humano. Para mí, ahijar a alguien que no nació de tu propio vientre es algo para mí inexplicable o sea, no el derecho intenta institucionalizar la, la, la el fenómeno pero es una muestra de amor que yo creo que no, no, no se puede comparar eh, es una cosa maravillosa y lamentablemente siendo algo tan lindo termina siendo algo que de lo que no se habla mucho de lo que se oculta eh, por ejemplo en los colegios ¿no? no mejor que no digan que es adoptado porque le van a molestar le van a hacer bullying eh, entonces si no estamos ni siquiera dispuestos a hablar de la adopción peor aún de la mentira del adoptado ¿me entienden por dónde voy? entonces ese es otro problema con el que yo me he encontrado y por eso a mí en estas charlas me gusta no solo hablar de mi libro digamos <laughs> a eso vine pero sino hablar del fenómeno de la adopción en sí mismo eh, del cual no me considero un experta hay gente que realmente trabaja mucho más en adopción que yo eh, pero pero si algo sé es que que este es un tema del cual no debería hacerse tanto, no debería ocultarse tanto como me parece que se, se oculta hoy, con esta sensación de de un secreto que encierra el fenómeno que para mí es, es completamente injustificado y, y, y del cual se debería hablar con orgullo, con amor, para que la familia adoptiva sea un protagonista más de nuestra sociedad sin tener que sufrir ningún tipo de de problema en su construcción y demás, y y bueno, por último, como problema identificado, bueno, la falta de información, también lo dije por la pregunta que me hicieron antes, eso es un problema real. Eh, luego, la falta de acercamiento jurisprudencial y además doctrinario. Usted agarra, agarra un libro de adopción y no va a encontrar este problema. ¿Sí? Bueno, eh, quizás el, el mío, pero no hay mucho. ¿Sí? Hay, todos los manuales de derecho de familia tienen un capítulo de adopción, todos. ¿Cuál habla de identidad? Ninguno. ¿Sí? Quizás alguno enumera en principio tal y como está en el, en el código, pero lo, lo analiza, lo profundiza, no mucho. Mientras que en otros países hay libros enteros solo del tema. Por ¿Sí? ejemplo, Argentina tiene algunos autores y autoras que hablan solo de la identidad del adoptado, imagínense. Entonces uno dice: si ellos ya se lo plantearon eh, hace 10, 15, 20 años, pues nos toca a nosotros también. ¿sí? La adopción es un fenómeno mundial, mundial y transnacional además. Entonces, Ecuador no puede quedarse atrás. En esto. Tiene que plantear, y no, y no a través de David Castillo solamente, sino a través de la doctrina de la jurisprudencia y sobre todo del protagonista principal, que es el adoptado de su familia. Entonces, ese también es otro otro problema que yo he encontrado, que es la falta de desarrollo. Pero bueno, no es, es más bien en ese, en ese sentido me, me beneficia, no porque piense en mí mismo, sino porque. Eh, creo que si uno quiere escribir sobre derecho tiene que hablar sobre algo, o sea, tiene que intentar aportar en algo y no solo repetir lo que dijeron los demás. Entonces, creo que ese es otro, otro, otro problema. Luego está el problema normativo, del que hablé hace un ratito en la anterior pregunta. Y la norma y es, es, es contradictoria con la constitución y no sabemos muy bien cuál se está aplicando pero para mí más allá de la norma lo que les decía como la sociedad ve la adopción como usted ve la adopción yo por suerte también he conocido muchas personas que se están interiorizando muy bien de la adopción y que están siendo muy bien capacitadas y que entienden a lo que se meten cuando adoptan eh, y que al menos en esa parte hay una suerte de idea de bueno sí estoy adoptando y debo decirle que he adoptado y después vendrán los problemas porque esto es un problema que hay que atacar que es el de bueno quiere saber de dónde vino ¿no? tiene todo el derecho ¿Cómo hacemos? Bueno, ahí empieza la otra, la otra parte, ¿no? Eh, ¿Qué otro problema se me ocurre? Bueno, por último podría estar el problema de las adopciones informales. Hay mucha simulación en Ecuador para evitar, y esto tiene que ver con el tema del tabú alrededor de la adopción, para evitar este tabú de la adopción, que se hace? Se hace registro directo, ¿sí? que se supone se solucionó o sea, se intentó solucionar con la, el registro del nacimiento en el hospital. Pero no todo el mundo nace en un hospital, y aunque algunos igual nacen en un hospital, se termina vulnerando. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente en este país adopta eh, de manera directa, informal, ilegal. Esto es un delito. Eh, pero se hace un montón. Se va y se comete. Eh, sí, ¿sabe que La niña se quedó embarazada, porque además tiene que ver mucho con el embarazo adolescente no deseado. ¿Y qué hacemos? Bueno, para que no aborte, lo que hacemos es pactar con una familia que se muere de ganas de tener hijos, y eh, listo. Incluso se paga por eso, imagínense, la locura. Eh, y listo, va, se paga, ni sé qué, se hace una suerte de trueque y se hace una inscripción directa. Es decir, usted se inscribe como si fuera mi hijo. Ahí el problema es muchísimo más grave. Porque usted no solo que es adoptado, sino que o sea, no es adoptado formalmente, sino después con qué derecho usted exige, si no, usted nunca fue adoptado, supuestamente. Entonces estamos en presencia de un problema gravísimo de, de, la, de la identidad del adoptado, muy, muy grave. Y, y el otro es el abandono. Sí, porque en el abandono tenemos personas que dejan al niño abandonado, literalmente, en la puerta del orfanato o en cualquier lugar de la calle, y luego eh, es muy difícil determinar. Eh, ¿Cuál debería ser el esfuerzo estatal? Bueno, cualquier niño abandonado tendría que tener el derecho a que se identifique quiénes son sus familiares, ¿no? eso es lo primero. Y por último, si después se lo ponen en adopción, pues todo eso que se hace parte de su registro. Que, el niño no tiene solo derecho al cuidado, a la protección, también tiene derecho a saber quién es. Lo que pasa es que no, no parece ser la prioridad, pero bueno, te dije hay unos cinco o seis problemas eh, que están alrededor. Muchas gracias, David, por la respuesta. Tenemos otra pregunta que nos dice, doctor, ¿qué, ¿qué nos puede decir respecto a la desigualdad de condiciones para exigir este derecho? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de los lugares de origen que pueden tener eh, los niños o niñas adoptadas. Bien, bien, bien. Están inspirados con las preguntas. Eh, sí, en realidad con, con el, este tema este es, un, es un asunto de clases también y, y da la sensación de que si usted tiene la suerte de ser adoptado por una familia primero con que, que esté dispuesta a respetar su derecho de mérito pero que además tenga los recursos para ayudarle pues bien yo conozco algunas personas adoptadas que lograron acceder a esa información por 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 vía propia es decir eh, pusieron la plata les ayudaron a investigar y demás lo lograron y yo contento por ellos pero como decíamos hace un rato y con la pregunta que me acaban de hacer, no es el caso de todos. Muchas personas adoptadas eh, no nos llegan todas las familias que tienen esos recursos. Igual, ojo que para adoptar tienes que tener un sustento económico, no, no es uno de los requisitos. No puedes adoptar a alguien que te muere de hambre. Ahora, eh, no todas las familias son iguales. Eso primero. Y segundo, el estado del que no debe haber, el que debe verles a todos los adoptados como iguales. Para mí esa es la clave. Porque es cierto que el Estado no puede garantizar que cada familia adoptiva sea igual, no tiene sentido, eso no es obligación del Estado. Eh, pero lo que sí puede o debe es ver al adoptado como igual. ¿Qué implica esto? No importa quién adoptó usted, lo que importa es qué hago yo por usted. Bueno, ¿qué hago yo por usted? En efecto, ofrezco acompañamiento psicológico, custodia del archivo, acceso a la información y medios de acceso. Yo les digo una cosa. Eh, Incluso hasta para acceder a la biografía necesita algún tipo de conciencia. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy haciendo el informe de, de, de adoptabilidad, debo intentar poner la mayor cantidad de información posible, porque debemos pensar una cosa. El funcionario que hace eso debe recordar que no está escribiendo su propia vida y que no está hablando de una compra-venta de un vehículo, de una, está hablando de la vida de un ser humano. O humanizamos la adopción, o, 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 la, o la hacemos realmente de... ¿Me entienden? De, no sé, o sea, renovar la licencia es decir, no podemos ver este como un trámite más del Estado sí, es un trámite del Estado pero no uno más, entonces necesitamos gente que esté dispuesta a, a, a hacer su trabajo bien y además esté eh, suficientemente capacitada para entender de qué estamos hablando el, el adoptado, la persona que está haciendo que está a punto de ser adoptada en algún momento va a querer saber esa información bueno, el Estado tiene que hacer el esfuerzo que pueda, el mayor por tener toda la información disponible, ¿verdad? Bien redactada, ordenada, de manera que usted en algún momento pueda acceder, quizás ni accede a su familia biológica, pero al menos a su historia, a su biografía. Bueno, eso es lo que pasó, así sucedió, ¿sí? Eh, y a esto le agrego una cosa más: usted tiene derecho a no saber. Sí, es decir, el adoptado, al adoptado no hay que obligarle a saber. Lo que hay que es darles el, el derecho, es decir, usted ya sabe que no ha adoptado, perfecto. Quiere saber sobre su origen. No quiere, usted sabrá. Pero la información está ahí. Y, y durará el tiempo que usted viva. Porque usted no hay un momento. Si yo no le puedo decir al adoptado, verdad tiene hasta los 22 años para venir. Si no, quememos el archivo. No, no locura. Eh, el proceso de cada uno es distinto. Habrá personas que, que nunca quieran saber o que, que no sé, que sepan más adelante. Los estudios de psicología que hay muchos de este tema eh, dicen que la persona adoptada en general busca sus orígenes en sucesos importantes de su vida. Eh, ¿A qué me refiero? La muerte de sus padres adoptivos, el matrimonio, la, la muerte de un tramo muy cercano, eh, graduaciones, es decir, sucesos de esos hitos de la vida que le hacen al ser humano ir pensando y decir bueno yo siempre supe que era adoptado pero ahora quiero saber más bueno cuando su pase tiene que tiene que haber algo de una, alguna devolución estatal porque si no si no ahí estamos frontalmente en una violación del derecho si tengo derecho a la identidad pero después no existe la información entonces mi derecho no no está siendo garantizado esa sería mi, esa es mi respuesta muchas gracias David por la respuesta tenemos una penúltima pregunta que nos dice, ante la falta de evidencia o más bien ante la informalidad envuelta en el tema de adopciones, ¿cómo podríamos pensar o cómo podríamos plantear algunos desafíos para crear una estrategia? Bueno, eh, eso es complejo. Ahí sí, a ver. En, 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 el, en el libro, y aquí me adelanto un poco al libro, yo hablo de algunos asuntos, ¿no? Lo, lo social, lo político, lo jurídico. Eh, y creo que de los sociales es de lo que menos he hablado hoy. A ver, yo voy a decir solo una idea, ¿sí? Porque no, no, no se me ocurren muchas más y no creo que sea fácil. Pero yo creo que una opción que se intentó hacer eh, hace unos ocho años es... A mí me parece que las familias adoptivas deberían apoyarse más sí eh, y en, en algún momento el estado generó una red de familias adoptivas pero era Estatal yo no creo que deba ser para mí debe ser una iniciativa de, privada de, el estado si quiere puede eh, eh, prestar coordinación y demás pero para mí si las familias adoptivas y las personas adoptadas nos juntamos la cosa puede mejorar muchísimo sí eh, y creo que ese es un gran paso desde lo social yo creo que las personas y las familias hacemos este trabajo ¿no? de, de juntarnos, de intercambiar experiencias, de, de intercambiar relatos, testimonios, de ayudar, por ejemplo, a las otras familias que vienen detrás, las que están intentando adoptar. Y se genera una suerte de red, ¿no? una, una suerte de, con, de trabajo conjunto que me parece que tiene más fuerza, ¿no? que, que le permite, por ejemplo, ir con otra voz a la asamblea o, o plantear una acción. Eh, que le permite asociarse y, y asociado ya recibir recursos económicos, capacitación, porque las asociaciones, eh, las, las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a eso. Entonces, quizás una organización social permita que, que la adopción, digo, que el problema de la adopción en general eh, camine hacia, una, hacia mejores soluciones y además eh, dentro de eso incluir la adopción. Eh, perdón, la identidad, quise decir, incluir la identidad como uno de sus grandes temas, no de sus grandes preocupaciones. No, no es el único, ¿no? pero el que nos interesa en esta charla. Entonces, a mí me parece que, que por ahí podría estar una de las salidas eh, de esta construcción participativa, social, que permita a las familias adoptivas juntarse. Yo siempre en estas charlas siento que mi deber mínimo es ponerme a disposición, eh, sobre todo las personas. Eh, adoptadas, si está alguien por ahí, o familias adoptivas, o personas que están pensando en adoptar, pues aquí estoy, eh, no solo a través del libros sino a través de mi testimonio, para contarles cómo veo yo el asunto y qué podría hacer usted, porque no se necesita una mega inversión para, para garantizarle el derecho a, a sus hijos, ¿no? eh, o, o incluso para que usted eh, como Estado eh, intente implementar algún mecanismo. Eh, creo además que con la, los avances de la tecnología el registro de, la, de los asuntos de identidad puede ser incluso más más amigable más sencillo ya no estamos hablando de grandes de archivos gigantes no estamos hablando de archivos digitales estamos hablando de identidad biométrica de genética de cosas que se pueden implementar de manera tal que la persona tenga más información sobre su propia vida y eso ya es bastante ¿no? es decir primera preocupación recopilemos la información. Luego eh, nos preocupamos de ver cómo, cómo hacemos. Y si al mismo tiempo eh, las familias adoptivas se apoyan entre ellas, eh, pues que mejor, ¿no? Para que las personas sepan qué implica. Incluso si una persona adoptada no puede acceder a información sobre su familia biológica, origen y, eh, y familia consanguínea, pues bueno, al menos que sepa que no está solo Sí, digo, eso puede ayudar mucho, ¿no? Hay otras personas demás. Creo que es mejor, porque si no, después esto se hace muy subitario, muy individual y termina generando más problemas que soluciones. Muchas gracias, David, por la respuesta. Tenemos una última pregunta que nos dice, doctor, tal vez nos podría comentar sobre algunos actores que trabajen esta propuesta de exigibilidad de este derecho en Latinoamérica. Muy buena, mira. Eh, solo se me ocurre una que es la más grande que yo conozco, que es una organización internacional que se llama, el nombre exacto es, voy a buscar aquí porque eh, es una organización muy, muy grande a la que yo accedí después de la tesis, que se llama eh, Child Identity Protection. ¿sí? Eh, bueno, voy a ver si le comparto el link. Para que ustedes puedan acceder, le voy a enviar a Liliana en este momento a ver si ella les puede colocar. Esta es una organización mundial, ¿sí? que tiene varias sedes y también trabaja en Latinoamérica, que se preocupa específicamente de la identidad del niño. ¿sí? Esta es, para mí, la más organizada que hay sobre la protección a la identidad del niño. Y también, obviamente, habla de adopción, pero no solo de adopción, sino de la identidad del niño en general. Y hay montón de testimonios, un montón de acciones, eh, historias de nivel mundial. Es un fenómeno mucho más grande del que uno cree, eh, de, de esta Child Identity Protection, eh, que además tiene pues, mucho en inglés, en español y otros idiomas, y habla de las temáticas mundiales, de los problemas de la guerra, eh, eh, estadísticas sobre la adopción, sobre cuántas personas, perdón, sobre la identidad de los niños, informes mensuales, además tiene un montón de webinars, de seminarios, eh, además presenciales. Y te conectan con otros eh, académicos eh, y, y organizaciones que están trabajando el tema en otros países. Entonces, me parece que ese es un buen punto de, de partida, este, este Child Identity Protection. Esta organización me parece que sirve como para empezar a entender el problema y además conectar con otras organizaciones y, y, y además con experiencias de otros países. Entonces, yo, yo respondiendo a la pregunta, partiría por ahí. Me parece que que de ahí uno puede encontrar un montón de cosas bien interesantes, de hecho este, este, esta organización incluso sacó un informe chiquito sobre Ecuador porque está en todos lados o en muchos lados eh, y, y bueno, todo el tiempo está uno de sus grandes prioridades es la adopción internacional eh, entonces ellos tienen casos y videos, es bastante interactivo entonces, eh, debo ser sincero yo esta organización no la conocía cuando escribí el libro no, no, la, no la había conocido, es la verdad en el libro no hablo de esta organización, eh, pero estoy en la tesis o para la tesis doctoral sí he utilizado sus insumos y, y además me, me he intentado comprometer, he conversado con un par de personas, no tantas todavía, pero sí, sí he asistido a un par de, de sus eventos, que son gratuitos y casi siempre online sobre, sobre este tema. Entonces, creo que ahí tienes un, un muy buen punto de partida. Muchas gracias, David, por esta respuesta y todas las que nos diste a las preguntas que nos han eh, consultado algunas personas que se han conectado mediante eh, la red social de Facebook. Para ir eh, concluyendo, no sé si tal vez nos podrías ayudar con algunas eh, palabras o algún mensaje para las personas que nos están acompañando. Quizás eh, pueden ser personas que están en la misma situación, que fueron adoptadas, que tal vez quieren adoptar o también eh, pueden ser personas que están interesadas en, en incorporarse a esta investigación de este fenómeno que como mencionabas eh, no se ha abordado de una manera eh, integral claro que sí Liliana bueno en primer lugar eh, voy por lo último las personas interesadas en, en en meterse en la temática desde la investigación la academia pues bueno yo como les dije estoy ahora en la construcción del de mi tesis doctoral donde estoy intentando establecer algunas cosas más avanzadas del tema entonces siempre estoy abierto a la discusión a enviarles información papers documentos para que ustedes puedan empezar a leer sobre el, sobre el tema y planteen sus propias discusiones eh, creo que ese sería un muy buen primer paso para empezar a hablar sobre la sobre la problemática desde la investigación y la academia y luego, con respecto al otro que me decías, el mensaje en primer lugar es, si usted estaba esperando una señal para, para adoptar, quizás sea esta. Eh, porque claro, no debe ser fácil, debe ser una decisión complicada, pero, pero bueno, esta podría ser la señal que usted estaba buscando eh, para que entienda que, que la adopción no es sencilla, que implica mucho esfuerzo, pero que es un acto de amor inmenso, que vale mucho la pena. Eh, que usted eh, casi siempre piensa que está salvando una vida y en realidad se está salvando a sí mismo. Y, y creo que, que hay que intentar fomentar la adopción como este medio alternativo y que hay que darle su, su, su respeto, hay que darle su consideración y hacer que valga mucho la pena y que quizás estas conversaciones sirvan para que usted se anime. Luego, si usted ha adoptado, eh, Espero que su acceso a su conocimiento de tal haya sido bondadoso y haya sido bien llevado. Si no lo es, eh, sepa usted que no es el único, que no es sencillo, pero que su identidad también es lo que usted decida hacer con su historia. Así que no piense usted que está marcado para siempre. Y por último, eh, si usted está interesado en general en el mundo de la adopción, porque es adoptado, adoptó, piensa adoptar o porque simplemente le interesan estos temas, pues mi mensaje es, si está interesado, compre mi libro, eh, que espero sea de utilidad, que, como les dije, está escrito con mucho amor, con el corazón, que, que es una propuesta, que es una idea de intercambio, que, que a mí me sirvió muchísimo para conocerme a mí mismo y que me está sirviendo todavía, hasta hoy, pero también para conocer a personas fascinantes, maravillosas, eh, con las que uno comparte intereses, así que eh, yo encantado de que usted usted de, me lee y me comenta y además algo que siempre digo eh, como yo soy profesor universitario aquí en Quito pues si usted está cerca hacer una vuelta sí venga a la universidad eh, y nos tomamos un café o venga a una de mis clases y conversamos eh, creo que eso es lo más lo más importante y ese sería un mensaje para todos Ojalá pueda conocerlos y hablar con, con todos y, y gracias nuevamente por esas preguntas. Muchas gracias, David. Tal vez eh, nos puedes indicar cómo podemos eh, conseguir tu libro en el caso de que para las personas que estén interesadas en adquirirlo. Sí, claro que sí, Liliana. Bueno, eh, hoy por hoy el último remanente del libro que tenemos lo estamos manejando con venta directa. Es decir, eh, lo estamos enviando a algunas ciudades del Ecuador y bueno, con los que están en Quito. Hemos encontrado otras formas más sencillas de, de enviarlo. Eh, el libro, creo que es importante decirlo, cuesta 10 dólares, es un precio accesible para todos, la mayoría. La idea era justo esa. Me, a mí me dijeron cuando estábamos cuadrando el precio que podría ser más caro, pero yo no quería que sea más caro porque no, no se hace para hacer negocios, sino para eh, fomentar la cultura, entonces la cultura jurídica. Entonces, eh, con ese precio... Eh, si es que hay envío a otras provincias, pues se suma el envío, pero no supera los 15 dólares, por poner un ejemplo. Y la forma en la que se puede adquirir es, es de dos maneras. La una es escribirme directamente. Y yo siempre respondo al WhatsApp. Eh, voy a dejar mi número. Bueno, voy a dictarlo, pero también lo podemos dejar por escrito, me imagino, en los chats, que es el 0998 tres. Eh, voy a repetir: 0998-210333. Y bueno, me imagino que ahora Liliana podrá compartirles de ahí en el chat o, o en las redes. Eh, la otra opción es escribirme un correo, sí, sí, si no me puede escribir por, por WhatsApp o si no me puede llamar. Eh, un correo, voy a dejar mi email personal, que es más fácil que el, que el de la universidad, que es David Castillo Aguirre, tal y como está en la portada del libro arroba gmail.com. Entonces también me pueden escribir por ahí eh, y ahí nos ponemos de acuerdo para para hacerles llegar un ejemplar. Todavía quedan algunos, no son muchos, debo ser sincero. Se se ha agotado, se ha vendido bien. <laughs> Tampoco es que vendimos millones de copias, ¿no? Pero el primer tiraje se ha vendido muy muy bien. Queda un último remanente eh, que está justo ahí en la espera de de su interés. Así que me contactan y por supuesto eh, les hacemos llegar eh, hay un, 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 un otro remanente que está destinado que va a estar destinado a las universidades de, de Quito principalmente, pero no se descarta llevar a otras ciudades del Ecuador eh, como a modo de donación a, para las bibliotecas de, de derecho o las bibliotecas de las universidades eso se hará a finales del año o principios del próximo, es decir, una vez que se termine de vender esta, este último remanente disponible pasaremos a la parte de entregas formales de donación. Eh, esa, esa es la forma de, de adquirir el libro hoy por hoy. Eh, me, me apena que no estén muchas librerías todavía, pero bueno, eh, vamos a trabajar para, para intentar que eso suceda en el próximo año. Eh, pero por lo pronto lo hemos hecho así y, y por suerte ha funcionado bastante bien. Así que espero, espero que se animen a adquirir un ejemplar para ustedes, que además, eso me faltó decir. Como estoy enviando yo directamente a través de nuestra universidad, siempre va a ir con una dedicatoria especial, cosa que no sucedería si usted lo adquiere en una librería, por ejemplo. Eh, siempre va a ir escrito para la persona que lo adquiere o para la persona a la que usted se lo va a regalar. Y le prometo que no va a ser nada genérico, eh, sino algo personalizado, eh, pensando en usted, porque yo valoro mucho el esfuerzo que hace al adquirir el libro. Así que eh, si eso... Eh, es de su agrado, pues qué mejor enviarle con una dedicatoria especial y eh, personalizada para que eh, nunca olvide eh, el libro y al autor, por supuesto. Así que ojalá se animen. Muchas gracias, David, por las indicaciones. Y bueno, para finalizar, me gustaría nuevamente agradecer al doctor David Castillo. Por acompañarnos el día de hoy a la presentación de su libro, que por supuesto eh, implica también un avance, no solamente como un aporte a la sociedad, sino también al derecho y por supuesto a la exigibilidad de los derechos humanos, que siempre es importante eh, seguirlo trabajando. También me gustaría darles algunas indicaciones a las personas que nos acompañan. Nosotros vamos a enviar la información de contacto eh, a las personas que se han inscrito y que nos han escrito también para que puedan adquirir eh, el ejemplar, si es que ese es su deseo. Y también eh, pueden volver a ver esta, esta conferencia, esta presentación por medio de YouTube, en el canal del Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía, y también se quedará la grabación en nuestra página de Facebook. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado eh, en esta jornada. Esperamos volvernos a encontrar en una nueva sesión de este ciclo de conferencias y nuevamente agradecerte, David, por... Eh, compartir con nosotros este espacio No, muchísimas gracias a ti Lili y sobre todo a las personas que hacen parte, del, bueno y también a las personas que hacen parte del instituto a las demás, digo, tú obviamente eres parte eh, muchísimas gracias nuevamente por tomarse el tiempo de escucharme por invitarme eh, me encargaré de difundir también el video y además de asistir a sus próximas conferencias que entiendo pues son de altísimo nivel, así que muchísimas gracias por escucharme por invitarme y por leer